Hola, Betardillos, bienvenidos al canal Furia, aquí Javier Rage, en otro vídeo de la miniserie PewDiePie, The Legend of the Profits, la manera más rápida de pasarse los niveles. Y en el nivel de hoy tenemos que aguantar durante 1 minuto 30 aproximadamente. Os dejo con el metro abandonado. Poots, where are the pugs? Ojito a este nivel, que viene un T-Rex y parece que nos va a matar. Si nos quedamos quietos nos mata, pero podemos pasar simplemente por debajo de la pierna y no pasa nada, ¿vale? Podríamos utilizar también el power-up del pollo, o sea, del pato, pero es diferente. Bueno, a este nivel hay que aguantar un minuto, creo, o un minuto y medio, o cosa así, a que venga un tren, ¿vale? Y van a ir saliendo diferentes enemigos, de izquierda a derecha. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es tirar hacia la derecha del todo, esquivar todo lo que vaya viniendo, y si sale este enemigo que aparece ahí en plan Slenderman, tenemos que correr hacia el lado izquierdo. Pueden salir por ambos lados, entonces tendríamos que quedarnos quietos en el centro. Ya está, así de sencillo. Hasta aquí llega, no sobrepasa. Lo que tenemos que hacer es esquivar los enemigos que vayan viniendo. Los barriles los matamos o pasamos de ellos. Las ratas que llevan TNT nos acercamos a ellas y cuando explota nos retiramos. Y el gordo que habéis visto antes que escupe, pues nos agachamos y saltamos encima de él cuando deja de escupir. Así de sencillo. Nos quedamos en el centro esperando a que el tiempo pase y matando todo lo que se venga. Y lo mismo, si viene el Slender otra vez por la derecha, nos tiramos hacia la izquierda. ¿Qué viene por la izquierda? Tiramos hacia la derecha. La rata, lo que he explicado. Nos quedamos cerquita y esperamos que explote. El de ahí atrás que lanza notas musicales es un coñazo. Normalmente hay que esquivar y ya está, no pasa nada. Y ahora, en esta, justo a mí no me sale ninguno, dos Slenderman justo así de, en cada lado. Pero vaya, hay que quedarse aquí justo en el centro, en estas dos luces, y ninguno de los dos llega a alcanzarte. Es sencillo. Y pues bueno, cuando quedan 2 o 3 segundos, pues utilizamos el perito de Edgar para que no nos moleste nadie mientras viene el tren. Y la parada de, o sea, la puerta que se va a abrir, pues justo se abre aquí al lado de las dos luces del centro. Y como veis aquí tengo 2 Slender en cada lado, pero ya tiene la tiempo. Se monta uno en el tren y pa'l polo norte. Y bueno, petardillos, eso es todo por este nivel. Ya sabéis, corremos de los Slenderman hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si vienen por ambos sentidos, ¡fuego!